Navegar por las aguas de Xochimilco es viajar por la paz y la tranquilidad. Pero todo cambia al llegar a la isla de las muñecas. Vigilan la isla con la mirada perdida y los cuerpos rotos. Y están aquí para cuidar a los vivos de los muertos. Mi tío platicaba que hace como 50 años a una muchacha, para que no lo espantaran, encontraba las muñecas en los canales, en los basureros, las levantaba, llegaba y las ponía en los alambres o en árboles colgados. ¿Para qué? Para que lo protegieran de los espantos. Don Julián era campesino y vivía como ermitaño en su chinampa, como se llaman estas islas. Cuando salía regresaba con una muñeca, a las que también llamaba hijas, porque jamás se casó. En su juventud que conoció una novia, y la novia lo abandonó y se casó con otro, y ahí por eso se vino para acá a refugiar a la isla. Las muñecas se tendieron como sombras sobre la isla. La lluvia, la tierra y el aire las convirtieron en espectros que ni los vivos ni los muertos se atreven a retar. Bueno, el lugar es bellísimo. Lo que pasa es que el asunto de las muñecas sí me parece como tétrico, como tenebroso, ¿no? Xochimilco es uno de los lugares preferidos por los turistas que visitan la Ciudad de México. Pero la claridad de sus canales y de sus aves en la isla de las muñecas parece convertirse en un camino oscuro, lleno de voces amenazantes. No, porque sí funcionaría, yo no vendría de noche menos. Estar en este lugar es como estar dentro de un sueño macabro, de esos que lo despiertan a uno exaltado, transpirando, y de los que difícilmente se pueden olvidar. En abril del 2001 murió don Julián. Coincidencia o destino, cayó en el mismo lugar en el que antes alguien más había muerto. Y donde se ahoga la muchacha, él muere a los 50 años después en el mismo lugar, pero porque él decía que veía la sirena y que la sirena se lo quería llevar. Anastasio, sobrino de don Julián, es el cuidador de la isla. Él y sus flores también viven bajo la protección de las muñecas y del mismo don Julián, quien parece que jamás abandonó ni a su chinampa ni a sus hijas. Cuando vivía, caminaba con sus tenis viejitos y su bastoncito, pues ahora de muerto se escucha igual. Y las muñecas siguen llegando a su isla, donde son las reinas de los sueños y de las pesadillas. Se escucha a veces la canoa con voces de mujer, los espantos, sombras. Y es que parece que el cielo y el infierno se juntaron en esta isla. En Xochimilco, México, Raúl Torres, Al Rojo Vivo.